Derivada de funciones exponenciales. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. La derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. Y si es compuesta, por ejemplo, 3 elevado a x cuadrado menos 3x más 5, la derivada sería esto mismo. Espérate. Por logaritmo neperiano de 3, por la derivada de lo de arriba. También te podría poner, por ejemplo, 4 elevado a seno de x. La derivada sería 4 elevado a seno de x por la derivada de seno de x, que es el coseno de x. Perdón, logaritmo neperiano de 4 por la derivada del seno de x, que es el coseno de x. Pero voy más allá, porque puede haber hasta tres funciones. Podría poner 5 elevado a coseno de x cuadrado menos 3x más 5 o más 4. Aquí hay tres funciones: exponencial, coseno y polinomio. Entonces, primero derivo la exponencial. Luego la derivada del coseno es el menos seno. Y luego la derivada de lo de dentro es 2x menos 3. Toma ya. Eso es lo más difícil que os pueden poner. Ah, ya no os van a poner. ¿Verdad? Me he equivocado. Ay. Menos mal que tengo sitio que va. Eso es lo más difícil que os van a poner. ¿Vale? ¿Y por qué pone el logaritmo neperiano o el logaritmo? Que es la regla, es la regla. Ah, vale. ¿Por qué? No le hace falta, viendo la regla. La derivada de elevado a x, elevado a x. La derivada de elevado a 2x menos 3, que sería elevado a 2x menos 3 por 2. Quedó es frío. ¿El de fuera? ¿Cuál? José Luis, el 2 de fuera, ¿no? ¿Qué pasa? Otra vez, José, ¿no te acabo de decir? ¿Se No, acaba de preguntar? no. Es entonces, ¿por qué sacamos el 2 y no sacamos también el 3? O sea, ¿siempre va a ser lo que vaya con la X, ¿no? No, no. Es que llevo explicándolo un rato y si estás atenta, José te Luis, este enteras. ejemplo no lo has explicado antes. No, no, sí, lo explica todo. Sí. Bueno, pues ya está. Lo llevo explicando desde que empieza con la regla de la cadena. Y mira los otra vez. ¿Qué es lo que es y qué es ahí? Como decía el chavo del 8. Es que no le tienes paciencia. Las derivadas son muy bonitas. Derivada de la función logarítmica. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido x y abajo el logaritmo neperiano de la base. Logaritmo neperiano de a. La derivada de esto es 1 partido x cuadrado menos 3x más 5 por el logaritmo neperiano de 3. Y arriba, ¿qué me falta? La derivada de x cuadrado menos 3x más 5. ¿Qué es? Que 2x menos 3. Muy bien.
¿Qué más? Venga, a mala leche. Logaritmo en base 4 de seno de... x cuadrado menos 3x más 5. Pues esto sería 1 partido seno de x cuadrado menos 3x más 5 por la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada de lo de dentro, que es 2x menos 3. ¿Capichi? ¿Verdad? Se me va el logaritmo neperiano. Vale, 4. ¿Y ese no lo vamos a poner, José Luis? ¿El qué? ¿Tan complejo? Este es fácil. Bueno, comparado con las otras no es fácil. Bueno. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. ¿Vale? La derivada del logaritmo neperiano de x de coseno de x sería 1 partido coseno de x. Como parafraseando el dicho, no me evites las cosas difíciles. Dame conocimiento para hacerlas. ¿Para qué? Dame para hacerlas. No me quite cosas difíciles en la vida, dame fuerzas para hacerlas, pues todo lo mismo. No, no me quite paz. No me digas, no, pónmelo más fácil, hombre. Pónmelo como quiera, pero dame...